Okay, we start with this press conference. First of all, please, Mr. Horton, uh, your assessment of, of the game tonight, please. Um, it was a tough one. You know, we uh, we've been dealing with some, you know, COVID stuff and guys getting back over the last couple of weeks. But uh, you know, at the end of the day, we all showed up and we had to play, and uh, you know, it just wasn't our night. You know, they uh, they played a great game, so credit to them. But you know, we just have to be better. So we'll um, we'll get back to it, get back to practice, and. Uh, You know, to correct our mistakes. Eh, dice que bueno tenían este partido desde hace semanas eh, en el calendario. Eh, hoy no ha sido su mejor día, no, no, no lo han tenido todo muy claro. Que bueno lo que falta es eh, volver a los entrenamientos para mejorar y volver a, a a competir el próximo día. Ok, thank you very much. Uh, now, Mr. Peñarroya, when you want. Hola, buenas noches. Me voy a felicitar a alenovo nuevo Tenerife por la primera, por la primera posición. Eh, bueno, hoy es, es un partido que, evidentemente, nos veníamos a jugar la primera posición y queríamos ganar y queríamos jugar mejor de lo que lo hemos hecho. Pero para nosotros es importante entrar jugadores, pues que, no sé, bueno, por ejemplo, hoy hemos empezado el partido con cuatro jugadores que en el último mes han pasado el COVID, ¿no? Y entonces, pues eh, recuperar sensaciones para nosotros. Para nosotros era importante, pero sí que es cierto que seguramente hoy no he preparado lo suficientemente bien al equipo para disputar eh, el partido mejor de lo, que lo hemos, de lo que los hemos hecho. Tenerife ha sido mejor, nos ha dominado en todas las facetas del juego. Y bien, eh, mañana toca volver a Burgos y prepararnos para volvernos a enfrentar el jueves. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, we start this press conference first of all. Uh, please, Sulejmanovic, your assessment of the game tonight. Uh, we are very hap uh, happy about the win. Uh, we followed the game plan from the beginning. I think we were uh, very hard, like in defense, and we had very uh, fluid offense. So we are very happy to continue our uh, good rhythm and look forward for the next game. Okay, podrías hacer una valoración en castellano para los medios. Bueno, estamos muy contentos uh, por la victoria. Uh, creo que hemos seguido muy bien el plan de partido. Hemos empezado muy duros atrás y hemos jugado muy fluido en ataque y creo que estamos uh, manteniendo el buen ritmo y tenemos que seguir así y darlo todo en próximo partido. Muy bien, gracias. gracias. Okay, now please, Mr. Opinion about the game tonight? Okay, uh, we are happy for this game for finish the playoff time of the VCL also in the first position of our, of our group. Okay, we, we we congrats congratulate to Burgos for being in the final eight as as, as, as us and uh, well, no, we we start the game with a good rhythm as uh, Sule said. With good defense, uh, scoring in the paint, not with the best percentages in the three point line, but keeping distances uh, controlling the defensive rebound, running the court very well, and uh, with the control of the paint in our offense. and uh, in the second in the second half, uh, we keep the the distance and in the last quarter, with the special moment of Valles López we increase even the the distance we are very happy for uh, continuing with our win Syria and uh, as I said in the beginning to to be part of the final eight uh, this season too. Bueno estamos contentos por por la victoria, pero no solo por la victoria, también por por haber sido capaces de finalizar en la primera posición el tiempo de playoff de la, de la BCL, eh, como también finalizamos en primer lugar la fase de grupos, eh, por ser parte de la final a 8, nuestra cuarta final eh, de la BCL, y por eh, bueno, haber dominado el, el partido de principio a fin, con bueno, la, la desgracia de los problemas físicos de, de Sasu Salin, y de Santi Justa durante el partido, incluso de Sergio Rodríguez, que tuvo que recibir puntos de sutura en el ojo según empezaba el encuentro, eh, y con esas dos, esos dos problemas que se unen a los que ya pues, tenían Dani Díez y, y Spencer Butterfield, más el propio Bogris, pues bueno, estamos en un momento delicado de la temporada con muchos partidos pero, y, y, y pocos jugadores, pero bueno, creo que hemos podido controlar los minutos muy bien. Y creo que, bueno, desde una buena defensa con criterio ofensivo, eh, a pesar de nuestros malos porcentajes en la línea de tres puntos, hemos acabado al descanso 14 puntos arriba. Y en el último cuarto, con la buena racha de López en el tiro de tres, pues nos ha permitido el, el incrementar incluso esa diferencia. Y como digo, estar muy contentos por acabar primeros esta fase y estar otra vez en la final a ocho. Muy bien, turno de preguntas. Primero, Carlos García, de Radio Nacional y El Día. Eh, ¿De cara al jueves teme que la facilidad del triunfo pueda llevar a una posible relajación o le preocupa más el estado físico de Salin y que ellos hayan reservado a más jugadores? Bueno, ellos han, han reservado a Benítez, Rabaseda también está lesionado, no jugó el, no jugó el pasado domingo, eh, Rivero, bueno, nosotros eh, no hemos podido reservar a nadie, ¿no? nos hubiera gustado todavía hacer una rotación eh, más corta en minutos a algunos jugadores, pero ha sido imposible por los problemas que han tenido tanto Sassu salín como como Santi Justa, pero en cualquier caso eh, como digo, no ha habido más que dos jugadores que han jugado 23 minutos, el resto han jugado menos y esos dos jugadores han sido Ale López, que le viene muy bien para ayudar al equipo el jueves y Sergio Rodríguez, que bueno, está teniendo cada vez más presencia pero creo que vamos a llegar en buena condición y bueno, sabiendo que que Burgos será diferente porque tendrá más jugadores. También es cierto que ellos también llevan una carga de partidos importante, han tenido un partido muy exigente el domingo, vienen de jugar tres partidos también la semana anterior, Málaga y dos contra Igoquea. Por lo tanto, supongo que ellos han meditado que lo que les tocaba para poder llegar a la mejor condición al jueves era dar descanso a jugadores, pero nosotros no hemos tenido que forzar a ninguno y eso también es una buena noticia, el que ellos hayan dado descansos nos ha permitido a nosotros descansar ganando. Eh, Javier de básquet insular, Javier Fernández, nos pregunta por el estado físico tanto de Adani Díez como Sasu salin ¿cómo se encuentran? Me digo que hoy es importante valorar también a Santi Yusta, ¿no? que son los que se han lesionado en el partido. Tenemos que ver cuál es la evolución de Santi, eh, porque se ha hecho daño en el tobillo. Eh, tenemos que ver cuál es la evolución de Sasu, porque tiene, tiene un tema importante en el dedo y hay que hacer pruebas y veremos cuál es su evolución en las próximas horas, pero bueno, de primeras eh, son dos jugadores que son seria duda para, para el partido del jueves. Y en el caso de, de Spencer Butterfield ya sabéis que, que es baja porque se resintió de la lesión. Y en el caso de Dani Díez, pues eh, se ha resentido de los problemas de espalda y esta semana no, no va a poder estar con, con el equipo. Por lo tanto, tenemos una rotación como digo mucho más corta de la que nos hubiera gusta, gustado tener ahora que tenemos muchísimos partidos en juego y bueno muchos de los problemas pues, además que, que se están dando eh, pues son situaciones eh, no, no habituales es decir, no, no son situaciones eh, de partidos sino que bueno pues, pues son algunos casos molestias que, que no terminan de, de sanar como en el caso de Dani o como en el caso de Spencer y en el caso de Sasu, pues muy mala suerte, pues se le ha tenido un enganchón con el balón y en el caso de Santi sí que se ha producido un, un problema más relacionado con lo que es baloncesto puro. Muy bien, gracias. Gracias.